Este domingo 31 de mayo se conmemora los 50 años del sismo de 1970, sismo que asoló la ciudad de Huaraz y el callejón de Huaylas. A las 3 y 23 de la tarde, un gran movimiento con una magnitud de 7.9 en la escala de Mercalli fue sentido en toda la costa y sierra del departamento de Ancash, en el norte de Lima, en varias provincias del departamento de Huánuco, en La Libertad y en la zona norte del Perú, seguido de un aluvión que sepultó la ciudad de Yungay. Considerándose uno de los más destructivos de la historia del Perú, el 97% de la ciudad de Huaraz quedó destruida, generando una gran cantidad de pérdidas humanas, más de 10.000 habitantes, el 50% de la población huaracina. El terremoto del 70 marcó un fin de una época y el inicio de otra, teniendo como consecuencia un colapso económico, social y cultural en la ciudad de Huaraz. Esta tragedia motivó la migración de los habitantes a otras tierras y trajo a Huaraz pobladores foráneos que llegaron en busca de trabajo atraídos por la reconstrucción. Todo este proceso y los múltiples cambios que trajo generaron un fuerte resquebrajamiento en la sociedad huaracina, con repercusiones hasta el día de hoy. Pocos son los restos arquitectónicos que quedaron en pie. Algunas casas ubicadas en la avenida de Centenario proceden de esta época. El Hotel Landauro, el Hotel Raimondi y la calle José Olaya son importantes vestigios de nuestro patrimonio histórico del 70. Si bien es cierto que el terremoto trajo consigo una serie de cambios para la ciudad, este demostró la resiliencia de un pueblo que avanza y se reconstruye de sus cenizas como el ave fénix. A continuación, narración colectiva por los 50 años del terremoto del 70. Huaraz antes del sismo. Antes del sismo vivía en el Jirón Paraguay 114, en el barrio de San Francisco. Bueno, lo que más me gustaba de Huaraz antes del sismo era mi barrio, el Jirón Paraguay, donde vivíamos personas con mucho cariño, con respeto entre nosotros, había solidaridad, éramos como una familia, era tan bonito esa unión que compartíamos y estábamos, como dicen, entre las buenas y las malas. Antes del sismo yo vivía en Recuay, en el Jirón Los Alpes. Lo que más me gustaba era la Plaza de Armas de Recuay, la Gruta de San Patricio, Jerusalén, donde se hacían peregrinaciones cada primero de marzo, o se hacen aún. Y la plaza era una especie de encuentro de jóvenes, de niños, de personas que se paseaban en las noches alrededor de la plaza, escuchando música, que transmitía una especie de radio de la municipalidad. Vivía en el Jirón Bolívar 723. La propiedad era de la familia Sotelo. En la década del 40, yo he conocido de que las calles de Huaraz eran empedradas, las calzadas y las veredas. Y en la década del 50, ya inclusive la Plaza de Armas recién comenzaron a pavimentar. Y recuerdo mucho de que en la Plaza de Armas había un grifo, inclusive de la familia Quintana. Y así se iba mejorando la situación de la ciudad de Huaraz, tanto en sus habitantes, tanto en sus quehaceres diarios, como mejorar su infraestructura y su presentación ante los turistas. De todo esto, Huaraz, entre vecinos, eran conocidos. Entre barrios, conocidos. Cuando había hechos problemáticos de trascendencia, se reunían todos y decidían participar
para hacer un reclamo. De ellos surgió desde la época del 50 la comisión para pedir la creación de la Universidad de Huaraz de Anca. Los habitantes de Huaraz se reunían cuando declaraban un paro o un reclamo. Todo era correcto, todos participaban. No es como en la actualidad de que como hay gente después del terremoto, han invadido personas de que no son del lugar, ha variado su situación física y mental y decorativa y de representación de Ancash o de Huaraz. Antes del terremoto, Huaraz era muy tradicional. Sus calles eran estrechas, sus veredas angostas, sus alares de las calles, de las casas eran de teja, todos los techos. Algunas cuantas casas nomás habían de material noble. Yo vivía antes del terremoto en el Jirón Belén 756. Esto quedaba a media cuadra de la plazuela de Belén. Huaraz antes del sismo era una ciudad muy tranquila y sí, era peculiar sus casas. Me gustaba, y más que todo mi barrio, ¿no? Belén. Y de lo que más recuerdo yo de mi niñez es añoraba que llegara los sábados y domingos, porque sábado se iba a la plazuela de Belén a manejar la bici, a jugar con las amiguitas del barrio, y los domingos ella se iba en las mañanas a las 10 de la mañana a la iglesia, al catecismo, luego del catecismo a escuchar la misa, y bueno, por la tarde, pues no, ya era la diversión de irse, si no era al cine Huaraz, al cine Radio. Microhistorias de experiencias del sismo del 70. Lo que recuerdo es que ese día amaneció con un sol resplandeciente. Fue un día muy bonito para mí. Y en la tarde quedamos con una amiga Marta y mi hermano Jorge, que para entonces tenía 10 años de edad, para ir al cine Radio, que quedaba cerca a mi casa. Y en el transcurso de la tarde nos reunimos. Estuvimos yendo ya hacia el cine Radio y sentimos un movimiento y un ruido muy fuerte, que tuvimos que quedarnos en la casa de, en la puerta de una casa de un vecino. Y en eso lo que recuerdo es que se cayeron todas las casas y nosotros también fuimos enterrados. Y mi madre estuvo muy cerca a nosotros. Ella pidió ayuda a los vecinos y con ayuda de ellos pudimos salir de ese lugar que estábamos enterrados. Fue una experiencia muy dolorosa, pero gracias a Dios y al Señor de la Soledad que salimos vivos. En el momento del sismo estábamos en el con mi abuelita en el caserío o en el centro poblado caserío de Antapurguay, porque era la cosecha de papas. Al día siguiente iniciaba una faena de cosecha de papas que duraba más o menos 15 días. Ahí empezó el terremoto. La primera impresión fue que las tejas de los techos caían como proyectiles. Las pincas, los eucaliptos danzaban. Vi una pared de una casa que se abría literalmente y salían las piedras como si algo los arrojara. Pasado el primer momento, volteamos hacia Recuay y era solo polvo, mucho polvo. Luego regresamos y todo era terrible, ¿no? Gente que había muerto. La calle principal olía a licor porque había dos tiendas grandes del señor González, el señor Martínez, y seguramente se rompieron las botellas por toda la calle olía. La plaza de armas era un correteo de gente, ¿no? Que indicaba fulano se murió, fulano está así, heridos. Se fracturó el cerro al frente de Recuay, el río se embalsamó, se embalsó y se llevó una parte de una calle, no me acuerdo la calle de Recuay. El día del terremoto, el domingo, comenzó el movimiento. Comenzó el monte y todos los que estuvimos ahí salimos hacia el patio. Y en la casa de la vecina se vino donde nosotros.
Nos enterraron, todos quedó enterrados. Yo lo único que vi que mi señora se caía con la segunda de mis hijas. Entonces le quité a la bebita, lo levanté con un brazo hacia arriba. Yo quedé atrapado solamente mi cabeza y mi brazo nomás estaba libre. La vecina llegó, porque la pared toda se había caído, me recibió a la bebita y luego yo tuve la tarea de salir yo mismo, de levantar todo el escombro que me había golpeado, tanto la espalda como la ceja izquierda de mi cara. Luego rescaté a mi esposa, después a mi primo Martín y así a todos los familiares que estuvieron, a mis hijos, a mis hijos, a mis hermanos, a toditos, tuve que sacarlos al cabo buscando. Ese día nos estábamos alistando para ir a la iglesia de Belén, a la misa y a la procesión de la Virgen María Auxiliadora. Mi hermanito menor que yo, Isaías, él se adelantó a la iglesia porque él era acólito. Y una vez que ya estábamos casi alistándonos, empezó el movimiento y mi madre y mis dos hermanas mayores nos tomaron a nosotras tres más pequeñas, ¿no? Y para salir a la calle. Pero al ver el peligro, mi hermana mayor le indicó a mi madre que mejor nos quedáramos en la construcción nueva que estaban haciendo. Plomó una pared del costado de la tienda y por ahí un así ínfimo haz de luz que se presentó, que por ese huequito, digamos, tuvimos que salir nosotras, ¿no? Y en ese momento que mi mamá y prácticamente yo nos sentíamos en un segundo piso, ¿no? Todo estaba derrumbado porque yo pensaba que solamente mi casa se había caído, pero luego la realidad era otra, todo estaba derrumbado. Mi madre volteó su mirada hacia la iglesia de Belén y nunca voy a olvidar lo que vi, ¿no? Agarrándome fuerte, mi madre me abrazó y dirigiendo su mirada hacia la iglesia de Belén, dijo, se va mi hijo. Y increíblemente, era una paloma blanca que se elevaba hacia el cielo. Como madre, presentía que su hijo ya estaba muerto. Mi hermanito falleció ahí en la iglesia. Que luego, después ya de 7 días de búsqueda, lo encontraron. ¿O harás en el futuro? Bueno, me gustaría que cambie en el sentido de ese respeto, esa solidaridad que teníamos más antes, ese cariño. Y me gustaría que cambie en ese aspecto del ser humano y que también tengamos mejores posibilidades de una mejor educación y salud, que tengamos un buen hospital, unos buenos colegios. Eso me gustaría, ¿no? Y que siempre persista esa solidaridad entre nosotros, los guaracinos. Guaras sin basura, sin tanto desecho, una ciudad más limpia y ordenada. Y eso solo se logra, pues, con el concurso de cada uno de nosotros, educando a los niños desde pequeño, que no se tire basura a la calle, que haya un respeto mutuo, porque nuestra casa no solo termina al salir a la puerta, nuestra casa también es nuestra ciudad, nuestro distrito, nuestra provincia, nuestro departamento, todo el país. Guaras, me gustaría que cambie en la conducta de las personas. Las personas ahora que habitan en la ciudad de Guaras no se respetan ni a sí mismo, ni al vecino, ni a la gente. Lo peor de todo esto es que ensuciamos todas las calles. Comemos lo que encontramos en la calle y las envolturas las botamos en cualquier lugar. No podemos hacer eso. No respetamos a nadie. En cambio, antes se respetaba a las personas. Ahora nadie
nadie quiere respetar a nadie. Después de eso, portes mejor todo lo que es ahora. Ahorita, por ejemplo, después del terremoto, y hasta ahorita han pasado 50 años y no se ha construido otro mejor hospital. No se ha construido unas mejores estructuras para deporte. Los proornatos no funcionan como es debido. Están abandonados los barrios. No por las autoridades, porque también los vecinos también los han abandonado. En vez de unir todos, vecinos y autoridades, y mejorar la infraestructura, la organización de todas las actividades y de todo del comportamiento de las personas en la ciudad de Huaraz, deben ser correctas, debe respetarse. Para Huaraz, quisiera, ¿no?, más que cambios, es que rescatemos la solidaridad que antes había. Dejar de lado la indiferencia, el egoísmo. Seguir de repente una línea para conseguir el bien común. Así tener que brindar el bienestar para todos los huaracinos. Y que una vez más entreguemos al mundo entero la hermosura de nuestro Huaraz, que es parte del Callejón de Huaylas. Nuestros paisajes, todo lo natural, todo lo que Dios nos dio. Vivo en Prolongación Caraz y me gustaría que Huaraz sea una ciudad más ordenada y que cada barrio tenga zonas seguras en caso de sismos, que tenga parques recreacionales de uso público, que valoremos nuestra música, comida y costumbres y menos vehículos en las calles. Seamos una ciudad ordenada, que busquemos todas las formas de vida posible, desde nuestra cultura, de nuestra educación, para ser muchos más disciplinados. Por ejemplo, que las personas que venden en el mercado, al margen de la necesidad, busquen las condiciones favorables para que nos puedan extender sus productos, que no sea en el piso. Y no solamente eso, me gustaría que también cuiden su higiene, porque si ellos están enfermos, no solamente nos van a contagiar a nosotros el coronavirus. ¿Cuántas enfermedades nos iremos pasando de una forma de vida supuestamente que estaba normal o correcta, pero en el fondo hay mucho que puede determinar que estemos bien o que estemos mal? Y también me gustaría que en ese futuro cercano nuestras autoridades inviertan en salud pública. Y si hemos notado que hoy en día es valioso la participación del personal de salud, también nos damos cuenta cuán importante es la participación de la educación. Si estaríamos educados como debe ser, en base a disciplina, en base a valores, no tendríamos las consecuencias que estamos viviendo. A continuación, puntos de vista de nuestras tradiciones culturales y análisis del Ministerio de Cultura frente al COVID-19. Han quedado heridas las tradiciones. En cada uno de los pueblos y comunidades de Ancash viven las costumbres más significativas que cada pueblo a lo largo de su historia ha construido. ¿Quién no ha escuchado y vivido las faenas comunales para un bien común? Jornadas celebradas con una pachamanca de tierra y su chicha de jora, reunidos en el campo con la bendición de los mayordomos. Han quedado postergadas las fiestas patronales, aquellas que nos traían a nuestros residentes que con el tiempo habían migrado a las grandes capitales para buscar progreso a sus familias. Han quedado postergados los tradicionales instrumentos que hacían deleitar a toda una comunidad. Han quedado guardadas las máscaras, los trajes y el color de la danza, el folclor de nuestra comunidad. Fiestas que con el tiempo bajaron a la ciudad y se convirtieron en parte de nuestra identidad cultural, identidad plasmada en reconocimiento como patrimonio cultural. Con el tiempo, muchos de nosotros nos hemos sentido identificados con algunas costumbres y tradiciones de nuestro pueblo. Es por ello que en las aulas e instituciones rememoramos una parte de esta colorida y tradicional folclore. Y aunque la pandemia nuble temporalmente una costumbre arraigada de nuestros
pueblos. No queda más que continuar pregonando nuestra cultura con la fuerza de nuestra identidad que corre aún por nuestras venas, y nos recrearemos con los nuevos tiempos. Para continuar con la bitácora comunitaria del rompecalle o la armonía del pasillo de nuestra música colorida. Autor Gabriel Zipán. Análisis del Ministerio de Cultura durante el COVID-19, por María Moreno. Ya pasaron más de 2 meses desde el inicio del aislamiento social debido al COVID-19. Durante este periodo, el Ministerio de Cultura ha enfrentado varios problemas, desde las afectaciones al patrimonio cultural material a nivel regional y nacional, hasta desbalances en la gestión y la administración del mismo. En este contexto, el Ministerio de Cultura enfrenta duras críticas de la ciudadanía debido a penosos y escandalosos contratos exorbitantes que involucran a sus máximas autoridades y que aún siguen sin aclararse. Las áreas de interculturalidad y patrimonio inmaterial del Ministerio de Cultura están abandonadas. No se tiene una lista formal actual de los artistas, artesanos y gestores culturales. El Ministerio de Cultura no ha brindado lineamientos precisos ni claros sobre cómo reactivar la actividad cultural después del COVID-19. Desprotegidos a todos los actores culturales. Es momento que el Ministerio de Cultura se reorganice y reinvente con nuevas alternativas que garanticen y promuevan la continuidad de la actividad cultural en salvaguarda de nuestro patrimonio cultural, material e inmaterial. Por otro lado, hoy más que nunca, es necesario la organización de los artistas, artesanos y gestores culturales a nivel local, regional y nacional, para desarrollar lineamientos y acciones de acuerdo a la realidad de cada territorio. Desde el Ministerio de Cultura se ha generado espacios en sus redes sociales para la difusión y acceso a bienes y servicios culturales. Estas plataformas están a disposición de los artistas y artesanos para que puedan ofrecer sus productos y servicios. Debemos mencionar que la población ancashina tiene un deber moral y social con la defensa y protección de nuestro acervo cultural. Además, nuestra región es cuna de innumerables tradiciones y bienes culturales, los cuales hemos defendido a lo largo de nuestra historia. Hoy es el tiempo de seguir esta tarea, que es responsabilidad de todos y de todas. A continuación, entrevista realizada por Miguel Valverde a Eduardo Acosta sobre la iniciativa de la Red de Creadores y Gestores de Ancash. Escuchemos. Buenas tardes, Eduardo. Es un gusto conversar contigo como parte de los promotores de la Red de Creadores y Gestores de Ancash. Y en esta ocasión queremos un poco que nos cuentes para el público de la ciudad de Huaraz y del Callejón de Huaylas, cómo se formó, cómo se dio la iniciativa de crear la Red de Creadores y Gestores de Ancash. Muy buenas tardes. Os saludos a todos y a todos los compañeros. La verdad que, yo soy actor y director de Adagio, un centro experimental de las artes acá en Chimbote, y debido a esta crisis también nos hemos visto truncados todos nuestros proyectos y actividades, y conversando con algunos compañeros se propuso, ¿no?, como una forma para poder generar algún apoyo o propuestas en bien a nuestro trabajo, se propuso crear esta red. Y bueno, hicimos un formulario por redes, por donde dejamos por redes, y luego la gente comenzó a sumarse a este proyecto, ¿no?, que busca sobre todo eso, apoyar a los organizaciones, a los artistas, a pasar o a sobrellevar esta crisis, como también busca unir al sector cultura para más adelante formular políticas culturales que ayuden en bien del sector cultura en la región. Y estamos lográndolo, ¿no? Poco a poco estamos logrando, caminando también, haciendo dentro de la red de ANCA, está dentro de la red nacional, estamos dentro de otras redes también, haciendo incidencias con el Ministerio de Cultura para poder ver, ¿no?, los apoyos, las iniciativas, los proyectos de los compañeros, ¿no? Perfecto, Eduardo. Y en este camino que ha emprendido la red, en esta iniciativa, ¿cuáles son las acciones concretas que ustedes están desarrollando, por ejemplo, frente al Ministerio de Cultura? Lo que se ha hecho, estamos articulándonos con la red nacional y
hemos armado un bloque de propuestas, ¿no? Sobre ello es que permitan a los artistas poder articularse con otros ministerios, que los artistas puedan tener un espacio dentro también del ministerio que se pueda esto descentralizar, ¿no? El apoyo económico para los artistas. Lo que se busca también es que el ministerio pueda crear un bono, un fondo económico para el sector cultura, para que podamos trabajarlo en proyecto, ¿no? Y bueno, son los temas más principales que estamos gestionando, ¿no? Estamos trabajando. También estamos viéndolo, si se me olvidaba, es de la ley del artista. Como saben que eso también tiene todo un proceso, y también estamos viendo si esa ley lo podemos también trabajar, ¿no? O sea, hay muchas cosas, están ahí, estamos accionando, ¿no? Claro, justamente la red ha sido una respuesta de unidad, digamos, frente a la crisis, pero también podría ser una oportunidad, como tú decías, para integrarnos entre ancasinos, no solamente en esta coyuntura, sino también con una mirada al futuro, ¿no es cierto? Por supuesto, esa es también otra propuesta que también se está creando a partir de la red, de que podamos tener un padrón, un registro de los artistas de ANCAS, de la gente que se dedica a la gestión, a la gestión cultural, tener un registro de ellos. Esa es parte también de esto, ¿no? Y sobre todo de que esto nos va a llevar a la unidad, a poder entendernos, a poder conocernos, a poder articularnos, a poder sobre todo cuando tengamos una meta, un proyecto en conjunto, tengamos de repente, por ejemplo, una crisis como hoy en día, podamos nosotros trabajar unidos para poder sobresalir, ¿no?, de esa crisis. Ese es sobre todo, creo que la unidad nos va a permitir abrir más puertas más adelante, nos va a permitir trabajar por el bien común, ¿no? Así es, sobre todo tal vez en una región, tal vez como otras también regiones o como el país en general, que a pesar de estar cerca en Ancash, digamos, estamos a 3 o 4 horas de Chimbote, la unidad no ha sido una característica de nuestras poblaciones, de nuestros artistas, ¿no es cierto? Pero esta es una oportunidad para mirar el futuro de esa manera. Entonces, Eduardo, para ir concluyendo, porque el tiempo nos gana, no tenemos muchos minutos, pero claro, quisiéramos que nos puedas, como un mensaje final, tal vez hacer una invitación a los amigos artistas, claro, y gestores de Huaraz, el Callejón de Huaylas y de Ancash, porque esta radio también llega hasta Ancash, para integrarse, claro, a esta iniciativa de la red. Bueno, les saluda Eduardo Urbano, actor y director de Adagio, el Centro Experimental de las Artes, de acá de Chimbote, y bueno, lanzo la invitación a todos los compañeros y compañeras del sector artístico cultural de Ancash a que se unan a la red de creadores y gestores culturales de Ancash, ¿no? Una red que busca fortalecer el trabajo cultural de nosotros, los artistas, una red que busca generar políticas en bien, ¿no?, a nuestro trabajo. Y bueno, pueden buscarnos en Facebook, en las redes, estamos como la red de creadores y gestores culturales de Ancash. Pueden compartir estamos compartiendo todas las iniciativas que estamos haciendo, estamos informando de todas las actividades que estamos haciendo dentro de la red. Nos encuentran en Facebook, como les digo, por el WhatsApp me pueden escribir también a cualquier consulta que tengan por ahí, ¿no?, al 995-242-271. Pueden escribir con total confianza, estamos para poder informarnos, compartir y sobre todo salir adelante como compañeros del arte que somos, ¿no? Gracias también, gracias. Eso es importante, Eduardo, resaltar que esta red se está integrando a través de pasos, digamos, serios, ¿no? Y uno de esos pasos serios es llenar un formulario, ¿no es cierto?, para que se constituya justamente un padrón de artistas. Entonces, ese padrón lo pueden encontrar en el Facebook y mediante el WhatsApp y el número telefónico que nos has dado, ¿no es cierto? Así es, ahí estamos compartiendo. Perfecto, Eduardo. Entonces, desde Huaraz te mandamos un saludo, muchas gracias por tu comunicación y seguramente nos estaremos encontrando en todas las acciones que va a desarrollar la red. Claro, gracias a ustedes también. Gracias. Abrazos a todos. Este espacio cultural llegó a ustedes gracias a Radio Chévere y a la Casa Cultural Chancayán, arte comunitario para vivir. Agradecemos los testimonios de Dora Valenzuela Suárez, Mirta Robles Bioso, Amalia Plácido Alba, Betsabé Hidalgo, Rolando Bojorques Sotelo, Enma Rojas de Bojorques, Marco Chamorro Portilla. Hoy estuvieron con ustedes Marlene Chinchay, Diandra Bojorques,
Sánchez, María Moreno, Gabriel Zipán, Eduardo Granados, Miguel Valverde en la producción, César Palma en la dirección y Rocío González Valenzuela en la producción y conducción. Hasta la próxima.